¿Hambre? ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empeorará. Las prepararé. ¿Te ayudo? ¿Listo? Espero que Fenrir haya dormido algo. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. Está bastante enfermo, Atreus. Sí, pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue comiendo, no me daré por vencido. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo está cerca. ¡Oh! ¡Prepárate! ¡Parte! Así como así, ¿verdad? Nunca lo hace. Atento. ¡Ahí está! ¡Madre! ¡Suéltalo! ¡Te tengo! ¡Tenemos que alejarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Allí! ¿Pero qué? ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ha faltado poco. ¡Aquí viene otra vez! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! ¡Padre! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡El símbolo protector está cerca! ¡Oh, no! ¡Freya, no somos enemigos! ¡Freya, espera! ¡Ah! 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 ¡Ah!
Hemos cruzado el símbolo. Lo conseguimos. Vámonos a casa. Specky, Svana, ¡arre! No he aprovechado la oportunidad. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Me salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. Ya. Supongo que matar a Baldur trajo el Fimbulwinter. Desde aquel día no ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día? Algún día. Pero aún nos queda lo peor. Debemos ser fuertes. Déjamelas. Voy a por el cielo. Vamos, vamos. No lo oigo. Y siempre dice hola. Fenrir, ¿estás bien? No pasa nada. Estás bien. Yo también te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. ¿Es muy grande? Cógelo. Buen chico. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Eres muy bueno. Y muy valiente. Rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar. Tienes que irte. Sofna. Afra. Esu. Sofna. Getan. Sofna. Sofna. Sofna.
Rain. Entrena. ¿Qué? ¡No! Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! Y nunca basta. No quiero esconderme más. No nos escondemos. Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Y nunca lo sabré. Oye, ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? Vaya, reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? El lobo ha muerto. Ay, no, no, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. Ah. Maldición. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Kratos. ¿Vienes conmigo? Fey. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, cascarrabias. Una muerte reciente.
Al menos no ha sufrido. ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? ¡No, no! ¡No! Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. ¿Quieres que coja ese? Buen chico. Se agota, mi amor. Y aún queda mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. El abismo de Baldur es demasiado inestable. El chico no lo intentaría. Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. Veamos. Huellas que van al río congelado. Es probable que lo enterrara ahí. Cerrada. Sí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí? Pasó por aquí. Viendo parecías más inquieto que de costumbre. ¿Pesadillas? Sueño con el pasado, casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Fey estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No, pero son algo más que recuerdos.
di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. ¡Trento! Y no estamos solos. ¡Cuidado a la derecha! Saqueadores. No deberían estar tan cerca. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? ¿Y bien? Tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Un oso vapuleado. ¿Por qué? Un oso más grande, herido, luchando, destrozó el árbol. Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá. Debemos dar un rodeo. Ajá. El rastro sigue tras ese desnivel, si despejas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Ah, esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas... Yo no creo en las profecías. Bueno, bien. Eso es mucha sangre, hermano. Hay que encontrarlo. ¿Y qué crees tú de las profecías, Mimir? Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables. Así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea.
¿Dónde está el rastro? ¡Sentido! No creo que sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. ¿O se puede hacer eso? ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No. No llevan aquí mucho tiempo. Hacia adentro. Habrá más.
Vaya. El oso se cruzó con alguien. ¡Tiene una onda! ¡Cuidado, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Fuego por arriba! Atreus, ¿estás aquí? Quizá Atreus vino buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Menuda armó el oso, desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos cómo es el chico. ¡Atreus! ¿Dónde estás? ¿Qué diantre iba con el oso o él con nosotros? Vaya. Menudo lío. Sí, oso.
genial. Dimos con el oso o él con nosotros. ¡Sacarlo! Parece débil. Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Thank you.
Cuando tú digas, padre. ¡Ahora! ¡Nista! ¡Nos atacan! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡No! ¡Nista! Oye. Chico, además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente no. ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Un truco del Fimbulwinter, quizá. Dame mi sí. Ya sé dónde estamos. ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Este. No pretendía. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Se acerca una tormenta. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa.